on my face when I'm with you, but I love it. Hola, ¿cómo están? Yo soy el novio de Michael. Hola. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Michael Gons y bueno, él es mi novio, Joseph. Estamos muy felices porque nos van a acompañar. Como dice el título, es una pijamada de nosotros. Nosotros nos la pasamos haciendo pijamadas, somos fan. Porque luego no tenemos sueño y pues nos gusta estar viendo películas, comiendo. Entonces nos encanta esto. Engordando. Y bueno, engordando. Esto no es un tutorial, explícales, mi amor. Lo primero que nada es, bueno, si quieren tomar el tip de que nosotros vamos a hacer, vamos a comer algo muy, muy, ligero para poder dormir bien. Y vamos a ver unas pelis. Y bueno, y qué ligero, porque somos muy dragones, entonces cada quien tómelo como quiera. Yo lo veo ligero, pero pues así como vamos a comer esto, luego comemos más. Entonces, para que no digan, ¿eso es ligero para ustedes? Pero bueno, espero que les guste mucho. De verdad lo pueden hacer ustedes si lo quieren llevar a cabo con su familia, con sus amigos. De verdad está súper bueno este tip. Y pues comencemos con nuestra pijamada. Estoy muy, muy, muy contento, de verdad, que estoy con ustedes, con mi novio. Y pues los amo, y él también. Y yo pues también. No se borran, acompáñenos esta noche. Comencemos. Y pues bueno, yo estoy esperando a mi novio porque fue al refrigerador por el agua de limón con pepino, que a mí me encanta, es agua súper refrescante. Si no lo han probado, pruébenla. Se les pone unos limones, medio pepino y súper rico, en serio, ¿eh? Por aquí atrás ya tenemos Netflix listo, ya que somos fans de Netflix, porque vienen muchas películas súper buenas, entonces vale la pena tenerlo. Y pues mi novio se tardó. O sea, por más que grabo video, ya, por fin lo invocamos. Ya acaba de entrar. Mira, ven, mi amor. Ven, ven con todo. Ven, ¿qué trajo? Trajo los vasitos. Y que les diga cuál es mi vaso. Ustedes ahí ven, ¿cuál es? ¿El morado o el verde? Bueno, tú adivina, mi amor. Ese es tuyo. Amo el color morado. Bueno, ya lo notaron aquí atrás. Y también trajo cacahuates y pasas. Él dice que son arándanos, pero no son arándanos. Son pasas, miren. Son pasas. Uh-huh. Ya ves. Y vamos a elegir la película que vamos a ver, ¿no? De una vez. Uh-huh. Vamos. Y bueno, ya nos decidimos por una película, no sé si ya la hayan visto, se llama La peor noche de mi vida. Y pues se ve que está súper buena. Y vamos a ver qué tal. Por aquí nosotros ya tenemos nuestro jitomate, nuestro queso, nuestra espinaca y nuestro pan cortado con cortadores de galleta, de esos circulares. Ignoren nuestras caras de tontos. Al pan yo le puse un poquito de crema, tú le puedes poner aderezo, lo que tú quieras. Y pues solo es cuestión de prepararlo. De verdad, este tipo de sándwich, aparte de que se ve súper bonito, sabe riquísimo. En serio, tienen que hacerlo. A mi novio y a mí, neta que nos encanta esta receta porque está súper saludable y de verdad está riquísima. Y como por aquí pueden ver, yo estoy haciendo magia y estoy apareciendo uno por uno. Ay, sí, cómo no. Mira, pero si yo traía hambre, ese flaquito hermoso. Sí, son súper ricos. Tenía muchas ganas de probarlos. ¿Sí? Sabroso se ve eso. Ya me metí.
¿Ya vemos la peli? Ya. Ok. Te amo. Ni más. Hicimos un break porque vamos a hacer un postrecito que nos encanta a mi novia y a mí, que es de sandía con betún. Con betún. Es como un pastel de sandía, pero está rapidísimo. Si lo llegan a hacer, está delicioso. Y pues les vamos a enseñar rápido cómo lo hacemos. Va. Yo sé que me sigue mucho, bebecito, así que si tú haces esto, recuerda pedirle ayuda a un adulto. No quiero que te me cortes ni que te me vayas al hospital por mi culpa. Y pues, si ya tienes la suficiente edad, hazlo con muchísimo cuidado. Está súper fácil. Y ya ven que esto que parece pitufo se llama betún y yo lo compré de ese color. Hay de muchísimos colores, incluso hasta tú lo puedes pintar con colorante vegetal. Y pues yo lo único que hice fue untarlo en la sandía y queda un sabor dulce y fresco. Fresco por la sandía y dulce por el betún. Me encantó el sabor. Neta, lo tienen que probar. Es como un pastel literal. Y bueno, ya estamos comiendo nuestro pastel de sandía y seguimos viendo la película. Ahorita estamos en mi bebé tiene toda la boca azul del pastel. No inventes, la película que estamos viendo está súper buena. En serio. Y bueno, hicimos otro break porque se nos antojó una ensalada. La ensalada que ya les había dicho, esta lleva pollito, jitomatito, quesito, jamón de pavo. Porque saben que odio el jamón de cerdo. Si no lo saben, no como nada de cerdo, nada. Y es de pasta. Y aquí están los ingredientes y la vamos a preparar rápido. Y vamos a seguir viendo esa película que está, en serio, está súper buena. Traemos una risa, que en serio, pero bueno, vamos a seguir empacando. Mi bebé ya tiene un poquito de sueño. Estamos aquí en el buffet del señor Bones. Uy, sí. Bueno, es que le hicimos una temática tipo buffet. Pero me voy a preparar el mío. Le voy a poner quesito. Porque de verdad me encantan estas ensaladas de pasta con quesito. Ay, y más si es panela. También le voy a poner elote. Bueno, granitos de elote. Muy poquitos porque casi no me gustan. Le voy a poner, obviamente, pollito, que me encanta. Mi amor, ¿qué le vas a poner a la tuya? De todo, mi amor. ¿Un poquito de todo? Vamos a ver qué tal nos quedó. Mándame un besito. Otro.
Ay, te amo. Le pusimos pausa a la película y se quedó así. Pero ya, play. Y la paz se arruina. Lo sé, es una loca. Además, se cuesta. Hola. Y acaba de finalizar la película, estuvo súper buena, tienen que verla. ¿Cómo se llamaba, mi amor? La peor noche de mi vida. De verdad, es la chica del vestido amarillo, está súper buena. Si ya la vieron, comenten aquí qué tal les pareció. Si no, búsquenla en Netflix, está súper, súper buena. Y ahora solo vamos a ponernos unas mascarillas y es hora de dormir. Bueno, estas son las mascarillas que vamos a usar esta noche. Pues mi bebé eligió la mascarilla de arcilla con menta y limón. Y se la voy a poner. Pues ya quedé todo con la mascarilla. Ahora me toca ponérsela yo. Ay. Yo elegí una mascarilla de fresa con chocolate y arcilla. Ahora pónmela. Nos vamos a tomar un helado para platicar con ustedes. Me vamos a por chistos, amor, me pusiste aquí. Y bueno, ya nada más estamos esperando que se seque nuestra mascarilla y estamos tomando helado para ya ahora sí dormir. Y no les queremos mentir, ya acabó todo, ya son las 5 exactamente, neta, vean esto, las 5. Y ya pasaron los 15 minutos de la mascarilla, es momento de ir a enjuagar y para ya acostarnos todos, ¿vale? Se vienen aquí con nosotros a dormir. Bueno, ahora sí nos quitamos todo, nos pusimos pijama, que lo tendremos que haber hecho desde un principio porque era pijamada. Pero ahora sí a dormir, duérmanse aquí con nosotros. No te olvides que yo tengo Facebook, Twitter e Instagram, que todas mis redes sociales oficiales te las dejo aquí abajo. En cada una subo cosas diferentes. En Twitter no me olviden porque ya estoy subiendo más cosas, ya publico más tweets, entonces ya lo estoy usando mucho. Instagram también, en cada una subo diferentes cosas, así que síganme en todas. No me olviden en cada red social, ¿ok? Suscríbete porque los nuevos videos que se vienen están padrísimos porque traigo nuevas ideas para ustedes. Y es momento de dormir, los amo, les mando un besote en cada una de sus cachetitos. Y no importa la distancia, recuerden que estamos unidos por medio de esta pantallita. Y los amo, los amo, los amo. Nos vemos en el próximo video que se viene súper padre. Así que suscríbete, ¿ok? Suscríbete. Besitos. Gracias por todo y me encantó estar esta noche con ustedes y contigo. Buenas noches. Bye.